peso un auto en tanta cantidad. 890 kilos, lo cual lo hace un vehículo más ligero, más liviano, con un peso potencia espectacular. Es el más liviano del segmento, definitivamente. El peso potencia es de 10.6 kilogramos por caballo de fuerza, lo cual hace que el auto sea sumamente liviano, ¿no? Más ligero, la potencia está más, hay más potencia para poder salir adelante. Correcto, de hecho, es mucho más potente el auto y esto abona aún más al estilo deportivo que se le está dando, ¿no? Un estilo deportivo que no solamente se ve en el tema del motor, ¿no? Sino que también a nivel del diseño exterior y el diseño interior del auto. Ahora 1.2 litros, 82 caballos y el radio de giro puede doblar prácticamente sobre una moneda de 20 centavos. Sí, de hecho el radio de giro de 4.8 metros es excelente, es uno de los mejores que tenemos dentro. Exacto, es para cuadrarte, hace un vehículo mucho más maniobrable, ¿no? Y es uno de los mejores radios de giro que tenemos dentro de nuestro portafolio. En todas las versiones cuenta con cámara y sensores de retroceso, sistema de frenado de ABS y EBD, también airbags, doble airbag frontal en todas las versiones, y en las versiones más equipadas está contando con los airbags de cortina y laterales. Y bueno, las luces diurnas, que son las que, además de estética, nos dan una visibilidad mayor al conducir, ¿no? Este timón, lo que le llaman en D, te facilita lo que es el poder estar más cómodo y hay mucho más espacio a que si estuviera todavía redondo, hay mucho más espacio. Y a la hora de que está prendido el auto, estamos viendo lo que es la información de consumo instantáneo, los trips y la caja de cambios donde está. Esta es la CVT con los toques de lo que es delantero, trasero, para el desempañador de la parabrisas delantero, el desempañador de la trasero, el aire acondicionado, automático, la pantalla con todos los apps y un detalle blanco que le da un poco más de diferencia en cuanto a lo que es entre las dos partes del panel de instrumentos. También es importante recalcar que desde la versión de entrada estamos ofreciendo también opciones de techo de color, lo cual abona aún más la tendencia de Suzuki hacia la personalización y customización de los autos dependiendo de lo que quiera el cliente. Ya para el que quiere preguntar y saber más, ¿cuál es la garantía? Bueno, nosotros como Derco, sí, como Suzuki, tenemos una garantía de 3 años o 100.000 kilómetros, lo que suceda primero, ¿no?